Muy buenas tardes, pues estamos de regreso, programa 18, temporada 2 de Radio CC Lab. Gracias a todos por continuar con nosotros los jueves, ahora con el horario de 6 de la tarde a 7 de la tarde o noche o lo que corresponda. Seguimos teniendo pues esta convocatoria a todos los colegas que nos siguen, muchas gracias. Esperamos que pues sigan participando con sus comentarios y con todo lo que tenga que ver, lo que quieran compartirnos. Recuerden que estamos en Facebook, CC Lab, Espacio CC Lab. También tenemos CC Lab Comunidad, en donde, bueno, por favor, denle like. Hay muchas cosas que ustedes pueden tener de beneficio, entre ellos las transmisiones en vivo y, bueno, pues estar compartiendo mucha información que puede ser de utilidad para ustedes. También estamos en YouTube, CC Lab Control de Calidad. En el WhatsApp, por si nos gustan mandar algún mensaje de este tema tan interesante que vamos a tener, 5560-675148. Instagram, CC Lab, Medio Radio, y el blog Radio CC Lab, todo junto. La página web, en donde también hay mucha información al respecto, www.cc-mediolab.com.mx. Y bueno, pues transmitiendo desde la Ciudad de México para todos los colegas que nos escuchan en diferentes partes del país y ahora del mundo, porque ya sabemos que varios colegas nos siguen en otros países. Muchísimas gracias. Ojalá que el tema sea de interés para ustedes. Y bueno, pues tenemos a los colegas de la mesa original cuando empezó la segunda temporada. Nos falta César, pero estamos los originales. Comenzamos por Yurani. Yurani, bienvenida. Hola, Eric. Tenemos también a nuestro amigo Vania, que ya se nos había desaparecido, pero ya lo fuimos a sacar de donde estaba, de ese encierro académico que tenía. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Pues en esta ocasión el tema tiene que ver con la fase preanalítica. Indicadores de la fase preanalítica y 6 sigma. Este tema nos pareció interesante y lo pusimos sobre la mesa porque creemos que hay muchos huecos de información. Entonces vamos a hablar de ello, por lo tanto hay una pregunta que nos va a permitir pues que interactúen con nosotros, porque si hablamos de indicadores, pues tenemos que saber qué es lo que se evalúa por parte de los laboratorios, por parte de los bancos de sangre en esta etapa preanalítica. Así que la pregunta tiene que ver con qué aspectos de la fase preanalítica usted evalúa. Pues ya sea laboratorio, banco de sangre, lo que corresponda. Tenemos 4 respuestas: recepción de pacientes, recepción de muestras, toma de muestras o todas las anteriores. Esto, bueno, tiene sus implicaciones porque habría que ver con qué herramientas ustedes están evaluando cada una de esas etapas. Y bueno, pues hablaremos de algunas de ellas para que, bueno, pues aquí entre todos platiquemos. Muy bien, pues entonces, bienvenidos a todos. Comenzamos con el tema y en esta ocasión tenemos que hablar de las diferentes etapas que vamos a encontrar en la fase preanalítica. Recepción de pacientes, recepción de muestras y toma de muestra. Comenzamos por recepción de pacientes. Muchas cosas que considerar, ¿no? ¿Qué implicaciones podríamos ver en recepción de pacientes? ¿Qué piensan? ¿Qué hay que ver? Pues la atención y las indicaciones que se le dan al momento. Bueno, desde que se le da la cita al paciente, cuando es su cita con el médico y cuando le va a dar la cita para el laboratorio. Claro. Cuando llega la cita, un trato cordial, amable y las indicaciones, espere en la sala o pase a pagar o que en el lugar de recepción de pacientes haya, no sé, un instructivo de qué debe hacer, a dónde se debe dirigir, si debe tomar un turno. Que la sala de espera esté aseada, esté limpia, que tenga suficiente espacio para pacientes, por ejemplo, en silla de ruedas. Claro. Y eso cuando hablamos tal vez de un laboratorio que, bueno, pues tiene esas necesidades, pero ¿qué pasa con los laboratorios que incluso entran hasta con camilla, no? Pues hay laboratorios públicos, laboratorios que pertenecen a hospitales, que tienen esa necesidad. ¿Y qué tanto el laboratorio está preparado para hacer toda esta labor? Entonces, de verdad que es bastante interesante cómo las cosas suceden en estos laboratorios. Y ahorita que estoy viendo redes sociales, que Tete está conectada y que nos manda muchos saludos. Muchísimas gracias, Tete. Recordamos que como parte de estar valorando muchas áreas, me acordé de que ella comentaba lo importante que es el espacio para recepción del paciente, obviamente para toma de muestra. Porque, bueno, pues si no está diseñado de manera apropiada, puede ser un problema, ¿no? ¿Qué ves, amigo María? ¿Cómo consideras esto? Sí, aunado a lo que comenta Yurani,
Creo que hay algunas otras particularidades, como bien dijiste, si el laboratorio se encuentra en un hospital, el tamaño, el área, el número promedio de pacientes con un acompañante, entonces se duplica este número de pacientes. Ah, bueno, cierto, sí. Otro tema es la organización de ahorro de energía y todo eso. Entonces, si a las 5 de la mañana, 6 de la mañana que llega el primer paciente para una cita a las 7 de la mañana, si está iluminado el área, iluminada el área de espera, por ejemplo. Bueno, desde el acceso, porque incluso tienen que pasar por un área de vigilancia. Así hablemos es. De un hospital, tiene que pasar por varias etapas. Si es un laboratorio nada más, pues también la vigilancia y la seguridad afuera también, ¿no? Así es. Otro tema importante me parece que debemos considerar y que ahora está en auge, ¿no? Es el tema de protección civil con respecto a las salidas de emergencia, las escaleras, la señalización misma de las áreas. Decía Yurani, los espacios para sillas de ruedas, etcétera. O sea, toda esa es una logística increíblemente interesante, ¿no? Sí. Las indicaciones del paciente, pero viene ahí aunado un problema muy grande. Por más claro que tú puedas ser en las indicaciones al paciente, viene que en verdad sí es un problema la percepción del paciente. Lo que entendió, entiende el paciente. Claro. Y ahí te va otra. ¿Qué tal los hospitales que se encuentran en poblados, en hospitales regionales, por ejemplo, en donde llegan de todas partes del estado pacientes que a veces no hablan español o castellano, pues? Claro. Que no entienden las recomendaciones o las indicaciones que les dan el personal que está tratando este tema, ¿no? No entienden lo que son las heces, ¿no? Y entonces hay que traducir o tropicalizar ese concepto, ¿no? La algo micción. Muy común. La micción. Una vez me pasó, ¿sabes? Estaba trabajando en Colombia, en Medellín, en un laboratorio. Entonces el paciente nos llevó su muestra de orina. Le expliqué de la manera más castiza, solo que utilicé una palabra y fue: tómese la muestra en aquel baño. Él fue y sacó su orina y se la tomó. Y me llevó el vasito. Vacío, botado. Bueno, con lo que quedaba. Entonces le dije, bueno, solo depositó esto, no orino más. No, usted me dijo que me lo tomara. Era orinoterapia. La culpa fue tuya. La culpa fue mía, sí. Claro. Total, yo no sabía qué hacer. Me puse de todos los colores como me estoy poniendo en este momento y eso fue hace años. ¿Te acordaste? Pero, sí, total. Entonces, bueno, pero claro, tienes razón. Claro, sí. O sea, lo que pasa es que a veces pensamos que nuestro lenguaje lo hablan los demás. Sí. Y estamos tan acostumbrados a hablarlo así que incluso con nuestra familia, de repente queremos aplicar términos ahí como que químicos. Y pues no, también la familia, espérate, ¿qué? ¿Papá qué dices? ¿Cómo? Y es cierto, habría que ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Es parte incluso de las recomendaciones del servicio al cliente, claro. Que para ser empático con tu cliente, pues tienes que ponerte en los zapatos de él. Y si tú estás viendo que la persona se percibe con bajos recursos, seguramente también su nivel académico no es tan elevado, seguramente también mucho del lenguaje que ocupes no va a ser el apropiado. Sí. Y no apropiado porque le digas una grosería, sino inapropiado porque no te va a entender lo que le quieres pedir. Y eso se traduce en una mala muestra. Claro. Una mala condición. Yo viví una experiencia en un hospital en Toluca. Este hospital recibía pacientes que efectivamente no hablaban español. Y lo que hizo el equipo fue un banco de sangre. Lo que hizo el equipo fue hacer una pancarta, una lona, como de 2x2, ¿no? Así, de ese tamaño, con esquemas. O sea, no eran palabras, no eran indicaciones tal cual las vemos en una papeleta de cita médica o de cita para el laboratorio, sino eran esquemas, eran dibujos. Claro. Y cuando hablaban de lípidos, obviamente ponían allá lo que también estaba, pues, comercializándose afuera del hospital. Porque descuidamos esa parte, ¿no? Decimos, no ingiera lípidos en 24 horas, no sé. ¿Qué es un lípido? ¿Qué es un lípido? ¿Y qué los contiene, no? Sí, no, sí. Yo me eché dos gorditas en la mañana. Pero lípidos no. No sé si tenga lípidos, exactamente. Sí, entonces, claro. Pero otra cosa que creo que es más impactante todavía es que aunado a todo ello, a todo lo que ya dijiste, que ya transformaste tu vocabulario a algo más coloquial, viene el tema de los hábitos, ¿no? Sí, también. Necesitamos 12 horas de ayuno para un perfil de lípidos. Resulta que el paciente no cena, nunca ha cenado.
por el estrato socioeconómico, por el hábito, por lo que tú digas y mandes. ¿Qué haces en ese caso? ¿Rechazas las muestras? ¿Le dices no puedo hacer la toma porque tuvo que haber cenado hace 12 horas? ¿Qué haces? Sí. Bueno, incluso personas que tienen que viajar para asistir a esa toma. Exacto. Y entonces tienen que viajar 4, 6, 8 horas, incluso viajaron toda la noche. Las condiciones en las que viene la persona. Y si le pides una muestra de orina, si le pides ayuno, son condiciones muy diferentes a una persona que vive ahí cerca. Entonces, todo eso de repente no lo tomamos en cuenta para poder obtener una buena muestra. Entonces, la recepción del paciente pues, es fundamental. Claro. O personas que llegan caminando, si son hospitales regionales, pues que no están en la ciudad. Que no tienen que llegan pues sumando, el... Sí, sí, después de mucho esfuerzo. De sí, claro. Entonces, exacto, no los atiendes o qué haces. Claro. Ahora, para entonces, esto implica pues, que las instituciones deben tener indicadores. Deben tener indicadores para evaluar cómo está funcionando su servicio. Porque si no se mide, pues simple y sencillamente no va a haber forma de saber si este servicio es apropiado, si la gente realmente está recibiendo lo que espera. Y a lo mejor aquí entramos en una disyuntiva y bueno, pues por anticipado, si alguien se ofende, pues ofrezco disculpas, pero hay muchas realidades. En las instituciones públicas, de repente esto no se tiene en cuenta, no se cuida tanto como lo pudiera hacer una institución privada. Y esto es una realidad que hay que atacar. Porque si no tenemos la intención de mejorar el servicio a través de indicadores, pues pueden existir, pero puede que nadie le haga caso. Nadie lo alimenta con información real, con información que valga la pena. Puede que se llenen encuestas, pero a la mera hora nadie la revisa. Ese buzón de quejas siempre está lleno, pero cuando lo vacían, pues nadie lo revisa. Nomás, sí, tenemos tantas y ya. O sea, ¿qué tan relevantes son los indicadores y hacerles caso y escuchar a tu cliente para que tomes decisiones de mejora? Y no sé, díganme ustedes, pero yo percibo que esto es cultural. ¿Qué tanto estamos dispuestos a mejorar nuestro servicio cuando sabemos que el paciente se tiene que aguantar? Este es lo que hay, no hay otro laboratorio a tantos kilómetros a la redonda, es el servicio que le toca y que se aguante. No sé si está yo en un error, pero ¿qué piensan de eso? Muy importante la conciencia de quien trabaja en ese lugar. Es muy importante la percepción de que yo como quien atiende a una persona de ese tipo también puede estar de ese lado y que no me va a gustar en ningún momento o que me traten mal o que me ofendan o que sean groseros conmigo o que, no sé, incluso que me vean con lástima. Okay, ¿no? Sí, porque, sí. Porque viene un tema interesante que es ya pasó el primer filtro que fue muy tortuoso para el paciente. Viene el otro de la colección de la muestra, ¿no? En donde llegan a un cubículo con las instalaciones adecuadas, con la organización adecuada y con personal debidamente capacitado, que es el deber ser. Pero ¿qué pasa cuando este personal no tiene esa conciencia, ¿no? Hay los extremos de la situación. Hay quien muy fríamente dice, tome asiento, mi nombre está, le voy a hacer la toma. Hasta ahí. Vámonos. Que en perspectiva, generalizar esa parte me parece que sería lo correcto. Hay otros que son melosos, que derraman amabilidad y amor calidez, por todos sus poros. Pero ¿qué creen? Que yo he escuchado que cuando llega alguien y alguien, un flebotomista, le dice, ¿cómo está, pacientito? Buenos días, tome asiento, mire, mi amor, mi vida. Y el paciente se ofende y dice, perdóname, no soy tu amor, ni soy tu vida, ni tu madre. Y no me maltrates así, no me hagas menos con ese comentario, ¿no? Wow. Yo viví una experiencia en la que en una situación parecida, era una colección de muestra para un niño, para un bebé. Bueno, niño, bebé, en esa transición tan, tan importante de la vida, ¿no? Bueno, la mamá estaba sosteniendo al niño, llegó mi compañero, yo estaba trabajando en ese hospital, se refirió de esa forma al paciente. La señora inmediatamente explotó y le dijo, tú no eres nadie para hablarle así a mi hijo y no me menosprecies. Y bueno, lo golpeó. Llegó alguien más a tratar de calmar el problema, lo golpeó también. Llegó el policía, ¿no? Porque era un hospital privado. Llegó el policía y le dijo, a ver, señora, pues que me lo suena también. Y a ti no. No, yo estaba... No, él estaba de lejos. Él se ocultó. Él vio lo que no. Entonces, digo, yo no me acerco. Entonces, es eso, pues, ¿no? ¿Qué tanto debo ser expresivo?
¿Hasta dónde? ¿Qué tanta miel debo derramar para recibir a alguien? ¿Qué tan frío debo ser también? Porque también hay situaciones en el otro extremo, ¿no? Que dicen, o sea, me siento tan mal, estoy tan mal, que sí necesito un apapacho. Ese apapacho, claro. Entonces, por eso mi perspectiva sería, generalízalo. O sea, hazlo... Hazlo situacional. De una como, forma, punto y ya. Así es. O situacional. Ya ves que ahora, bueno, ustedes han escuchado la parte de liderazgo y demás, y dicen que el liderazgo más efectivo es el situacional. Exacto. Es decir, te adaptas a la situación, sí, y te adaptas a la necesidad. Sí. O sea, si el paciente lo percibes en esa condición, te adaptas a esa condición. Porque si lo estandarizas a una sola forma, puede ser que algunos lo perciban mal, otros bien. Pero ser situacional a lo mejor te permite esa adaptabilidad, que a lo mejor sea mucho más útil. Exacto, y hay unos pacientes que llegan como muy habladores, y cómo está, señorita, y no sé qué. Y a algunos les molesta. Sí. Pasa como en el taxi. No sé si algunos colegas dicen, oye, en taxi me hace la plática, yo no quiero hablar. Y hay otros que dicen, oye, ¿por qué no me habla? Pues, ¿qué pasa, no? Pero bueno, vamos a redes sociales para que veamos qué es lo que nos están escribiendo. Así es que vemos Facebook, Francisco Amador Galicia presente, Francisco Amador desde Jojutla, Morelos. Muchas gracias, químico. Karen Gómez, la ex jefa de donde trabajo, nos decía que al paciente no le digas excremento, dile muestra de popó o muestra de caca. Así es, sí. Me acordé con la anécdota que acaba de contar, tómese la muestra, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Son palabras triviales que entiendan. Que todo mundo entendemos. Así claro. Es, así es. Miriam Lugo, hola, buenas tardes, muchas gracias. Arlette Araceli, buenas tardes, gracias. Tete, saludos equipo, siempre aprendiendo de ustedes. Gracias, gracias. Tete, saludotes. Oscar Luis, hola Tete, tú eres experta y eso es cierto, Tete es experta en ello. Ninfa Peña Cruz, buenas tardes, gracias Ninfa, muchísimas gracias. En YouTube, Rosario Vázquez, de acuerdo con ustedes, las indicaciones son muy importantes. Que el paciente entienda y especial con muestras microbiológicas, general de orina y copor parasitoscópico. Así es, creo así que es en es. Donde hay muchas más palabras, más palabras que podrían ser diferentes. Porque una de suero, de alguna forma, es ayuno, es venga y aquí le hacemos. Claro. Pero cuando él tiene que tomar la muestra. Tomarse. Ajá, entonces sí, está interesante. Yo platico una experiencia al respecto. Hay un kit de un proveedor, de un fabricante que es muy bueno y que tiene un contenedor de tapa ancha que tiene ya un dispositivo para transferir la muestra. Obviamente, orinar en un tubo de un centímetro de diámetro es complicado. Entonces, está este contenedor que tiene por ahí de unas 2 pulgadas, 5 centímetros por ahí de boca ancha, pues, y que tiene en la tapa un dispositivo de transferencia. Entonces, las indicaciones son relativamente sencillas, pues, porque incluso mis compañeros, en un lugar donde trabajo, hacen la recomendación al respecto de manera visual, ¿no? Con un kit, a través de un folleto, de un tríptico que se entrega, pero aún así hemos tenido problemas, porque lo que dice allá es que ya una vez que se colectó la muestra en el contenedor de boca ancha, Se tapa y se invierte el tubo por el lado del tapón de caucho y por diferencia de presiones, vacío en el tubo, aspira y ya no hay problema. Pues han llegado pacientes con el fondo del tubo roto porque trataron de meterlo al revés. O incluso, como el kit viene con 2 tubos de diferente color, en el intento de hacer muy clara la explicación, pusimos que un tubo... digamos, de lado con el fondo hacia la aguja, es la manera correcta y le pusimos un tache, y el otro, con otras características, de la manera correcta, una palomita. Bueno, el paciente percibió que como este tenía un tache, ese no se debía tomar. O sea, es un universo de percepciones. Sí, depende sí, de la educación que tenga cada uno. Cuidado al respecto. Muy bien, bueno, pues con respecto a la pregunta, ¿qué aspectos de la fase preanalítica usted evalúa? Para la respuesta, recepción de pacientes, 5%, recepción de muestras, 16%, para toma de muestras, 11%, y los que evalúan todas, pues el 68%. Está bueno, es un buen indicador, sí, está muy bueno. Bueno, de hecho, recuerden que como parte de lo que ofrecemos como servicios, ahorita que estamos viendo la toma de muestras, está por comenzar el diplomado presencial en línea de hematología diagnóstica. Este comienza el 16 y 17 de agosto, entonces por si les interesa, hablando de muestras de sangre, pues el diplomado lo da el maestro Burelo,
Así es que si gustan, los informes es en cursos y diplomados arroba cc-mediolab.com.mx, porque ahí, bueno, nos toca hablar también de control de la calidad y hematología y, bueno, muchas cosas que son bastante interesantes. Vamos a ver qué otras, otras aportaciones hay en Facebook. Rosario Vázquez, considerar el tiempo fuera para la toma de muestras. Y bueno, pues, no tiene un MISP. Bueno. Rosario Vázquez nos pide que se tome en cuenta todo eso. Vale la pena. Creo que es la única que tenemos, ¿verdad? Ya está. Bueno, efectivamente, todo esto que Rosario nos está mandando, pues es parte, y ella que es experta en toda la parte de microbiología, sabe la importancia que tiene que las muestras sean pues, representativas, ¿no? Es más, hace poco yo veía, no sé si en Facebook o en otra red social, el cómo tomar una muestra de heces de una manera que no te fuera incómodo. Y vi la figura en donde la persona, en lugar de sentarse en la taza, en el WC, normalmente se pone al revés para que las heces quedan impregnadas de otro lado y de ahí sea fácil tomarlas. Digo, la verdad es que yo no lo había imaginado, pero pusieron como una estrategia para que las heces fueran fáciles de recolectar. Sí, porque si es una... Si cae en el agua, ya que pues, ya tiene otra cosa, ¿no? Sí, es complicado. Pero bueno, eso pensando en ese tipo de muestras. Bueno, eso es en cuanto a recepción de pacientes, todo lo que esto implica. Obviamente, las personas que están ahí deben estar capacitadas. Deben contar con ciertos elementos básicos. Y algo que en algún momento ya comentamos aquí cuando vino el químico Arroyo, pues es importante la empatía, ¿no? El ser empático con la persona que llega por las condiciones que ya hablamos. Pero para ello pues hay que generar indicadores. Y Yura, ¿tú tienes alguna propuesta de qué es lo que podemos evaluar, ¿no? En esa etapa? Por ejemplo, si hay distractores para el personal que está en recepción de pacientes. Distractores como si tienen música, dispositivos móviles, personas ajenas al proceso. Claro. O sea, visitas sociales que llamamos. Si hay alimentos, bebidas, maquillaje. Ah, sí, bueno, buenísimo. Ese tema es bien, bien crítico porque en alguna ocasión también, un paciente se quejó y dijo, o sea, tengo tantas horas de ayuno y tú estás comiendo, no puede ser, ¿no? Entonces, esa parte de la empatía. Crítica, ¿no? Claro. O uno estar atendiendo al paciente y... mientras comes, estarlo atendiendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que se les ha permitido a los colegas hacer. Es decir, que si en el lugar en donde estás trabajando saben por anticipado que no tienes que comer ahí, que no tienes que tener música y demás, pues no lo hacen. Pero cuando se los permiten una vez, dos veces, o ven que los demás lo hacen, pues vas y tú lo haces. Entonces, la importancia de manejar esos indicadores. Y esos indicadores tienen que cumplirse cabalmente. Ahora, para cuando ya hay vicios dentro de la organización, la persona aprende a engañar. Y entonces cuando va alguien a evaluar esto, a checar que los indicadores estén bien, ok, lo esconden. Pero cuando ya se fue, lo retoman. Entonces, híjole, no sé, es todo un tema de cultura que hay que ir gradualmente vigilando. Y creo que aquí viene algo muy interesante, y lo platicamos en algunas de las sesiones anteriores. Si no hay supervisión, muchas cosas no van a cambiar. Tú puedes dar una orden, tú puedes dar una indicación como jefe, como coordinador, lo que sea, o puede estar por escrito en un procedimiento, pero si no hay una vigilancia, es penoso, pero a la gente hay que estarla supervisando. Sí, y ahí a lo mejor y ocurre que por estarlo haciendo y porque sé que me van a vigilar y me van a supervisar, se convierta ya en un hábito, como que, ay, bueno, me toca. Y ya, llega el momento que ya, dices, pues de todas maneras, ¿para qué lo llevo si no lo puedo ocupar porque todo el tiempo me están viendo? Sí. Ya. Está bueno, ¿no? Sí, podría ser. Claro. ¿Qué más indicadores tenemos en esa área? Otro tema, por ejemplo, de la seguridad, orden, limpieza, falta de indicaciones y material audiovisual o, no sé, para el paciente. Claro. Que haga una admisión incorrecta de pacientes en el sistema informático, o sea, desde que llega el nombre, la fecha de nacimiento, los datos pues que le tomo, el tiempo de atención... que muchos pacientes se quejan de que tarda mucho en que lo atiendan. O, ay, es que me toman la muestra rápido, pero cuando me van a cobrar me demoran eternidades. O llego desde las 6 de la mañana y estoy en ayunas, mil cosas. Y lo que decía Vania, lo de la señalización de áreas, también es un tema que se
podría poner como indicadores. Muy bien, pues eso es parte de lo que proponemos. Por supuesto, cada uno de ustedes, de acuerdo a las circunstancias que tiene, la infraestructura que tiene, los recursos que tiene. Los indicadores están en función de algo, ¿no? De un análisis que se hizo del proceso en donde se detectaron a lo mejor puntos críticos. Y es donde tú implementas un indicador que te va a ayudar a mejorar. No sé si a corregir, pero sí a mejorar. El tema ahí es que es muy importante el liderazgo de quien está a cargo de esa parte, ¿no? De quien dirige, de quien recaba, de quien evalúa, el juicio mismo de esta persona, ¿no? Y obviamente la responsabilidad, porque sí, efectivamente yo puedo tener, bueno, iba a decir 30, 40 indicadores, no necesariamente deben ser tantos tampoco, sí. 5 indicadores, 4 indicadores que sean representativos del proceso son suficientes. Pero entonces sí habrá que tener conciencia de quien nos evalúa, responsabilidad. Y no se vale andar pues diciendo, ¿no? Yo hago, yo tengo, yo hice. Y ahí está el objetivo, ¿no? No se logra nada. Entonces me parece que sí es importante no nada más tener los indicadores, sino saberlos ocupar. Claro. Tener esa responsabilidad y conciencia. Y no decir solamente, pues sí hago, sí tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Analizar. ¿Cuáles son los efectos de? Claro, ¿qué voy a hacer? Ahora, viene algo muy importante. Las personas que están en recepción, por lo menos de nuestra experiencia, y que nos comenten en redes sociales si consideran que es algo contrario, pero las personas de recepción son las menos capacitadas, son las menos tomadas en cuenta. Sí. O sea, hay reuniones en el laboratorio y el químico, el técnico, pero a la de recepción siempre queda fuera. Sí, ajá. Sí. Entonces, es un tema bastante complicado. Y muy bien. Otro tema, escucharlos porque... Tienen mucho que aportar. Yo podría percibir esto. Un químico que está a cargo de un proceso, pues tiene la responsabilidad de estar con el proceso, ¿no? Pero de manera general es una rutina, ¿sí? Una persona que está lidiando con el paciente tiene que enfrentarse a N cantidad de personalidades diferentes y que sí puede llegar a superar el umbral de tolerancia de alguien, ¿no? Sí, claro. Y convertirse ya eso en un estrés también. Entonces, efectivamente, deberían ser tomados más en cuenta. Sí, la verdad es que aportan mucho. Muy bien. En redes sociales nos siguen comentando Francisco Amador, estoy de acuerdo con lo situacional. Pues sí, creo que ayudaría mucho. Lili Figueroa, saludos. Yo creo que hay que ser empático a cada paciente. Pues sí, de acuerdo a su condición. Nifa Peña, con los pacientes van... Los pacientes van muy susceptibles y con una palabra les das aliento o los pones más nerviosos. Claro. Sí. Cuidaremos nuestras formas, sí, cuidemos las formas. Muy bien. Dulce Méndez, considero que es un tema por demás importante, pero sí hay que insistir hasta que, veamos que sí entendió el paciente. Dependerá qué tipo de paciente te llega. Pues sí, lo que decíamos, situacional todo el tiempo. Francisco Amador, es complicado que el paciente te entienda las indicaciones. Difícil estandarizar, sobre todo ego y copros, claro. Sí. Dulce Méndez, también es importante tomar en cuenta que los pacientes siempre mienten. Ah, eso es otro tema, ¿eh? Dicen, la acabo de recolectar o es la primera de la mañana. Sí, pero la recolectó a las 5 a.m., lo lleva a las 10. O la muestra de copro lleva las 3 muestras, pero es la misma, solo la repartió. Sí, entonces... Sí, bueno. En YouTube también, Alicia Fernández, totalmente de acuerdo con ella, adaptarse a la situación con cada paciente. Muy bien, gracias, doctora. Rosario Vázquez. Ah, bueno, es que Cerdo nos puso MISP, que es la Meta Internacional de Identificación del Paciente. Gracias, Rosario, gracias. Nombre completo y fecha de nacimiento es un indicador importantísimo. De hecho, no sé si ustedes han identificado que los artículos hablan de que la identificación del paciente es uno de los principales errores en la fase preanalítica. ¿Y quién hace esa identificación? Muchas veces las de recepción. Claro. Entonces, si no les capacitamos, si no les damos la oportunidad de expresarse, como tú decías, porque son la primera cara y son las que reciben el trancazo, ¿no? Si no se estandariza, ¿qué información se va a pedir? Sí, claro. Sí. Muy bien, eso es en cuanto a recepción del paciente. Pero también necesitamos hablar de recepción de muestras. Entonces, en recepción de muestras, pues, parecería lo mismo. Sin embargo, algunos laboratorios tienen perfectamente establecido y separado eso. Una cosa es la recepción del paciente y otra cosa es la recepción de la muestra. En muchas ocasiones, el que recibe al paciente también recibe la muestra y solamente indica que vaya a un lado, etc. Entonces, vale la pena que se considere para que pues, se tome en cuenta. Pero vaya, hay otros laboratorios que lo tienen perfectamente establecido y separado. Así es que, bueno, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Qué características tendría que manejar el laboratorio para que esto
pues funcione bien. Pues un tema importante es que cuando el paciente llega con estas muestras de orina o de copros, saber cómo las traen, o sea, cómo las traen empacadas, porque a veces te la muestran en una bolsa y tú simplemente le dices ponla ya, pero qué tal que se está derramando, que la marcó con un plumón y entonces se borra, y cuando yo ya la voy a buscar no la encuentro, o está sin marcar, ¿cierto? Entonces es verificar también qué me está entregando el paciente. Obviamente pues las indicaciones las tuve que haber dado antes, pero sí, esa parte de la verificación me parece importante. Ahora, no todo mundo recibe nada más muestras de afuera. Para laboratorios que están dentro de un hospital, reciben muestras de otros departamentos, reciben muestras de hospitalización, etcétera. ¿Qué cuidados tener ahí? Pues, de entrada, lo que yo creo que deben asegurarse esos servicios es tener bien claras las indicaciones que cada área técnica, química, hemato, microbiología, tiene establecidas en su proceso. O sea, los criterios de aceptación de las muestras. Exactamente, ese es el primer paso. Segundo, yo visualizo algo un poco complicado en el sentido de tener de memoria todo ello, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí, es muy fácil resumirlo en un cuadro. Es muy fácil tenerlo ahí a la mano, un cuadro que podríamos hasta pegar en la ventanilla de recepción y ver y verificar, y como bien dijeron hace un rato, a la larga se va a hacer hábito y vamos a tener claridad en eso. Otro tema importante es, se dan algunas eventualidades como muestras que no fueron rotuladas adecuadamente, muestras que no vienen con el volumen adecuado, y a veces lo que hacemos es decir, no la acepto porque no tiene volumen, y la regresamos. Okay. Y entonces viene el mal hábito de algunos, bueno, pues le faltó tantito, pues mira acá, le pongo, ya, ¿no? Y ya te traigo una muestra X para un tiempo de coagulación, ¿no? Después de 3 horas. Entonces ya no es una muestra fiable, ya no es una muestra estable, viable, etcétera. No sirve. Bueno, por ahí, y te consta, amigo, que en algún momento encontramos que incluso las enfermeras se paran de un solo tubo hacia las demás. Entonces sí, sí, uno sí. Dice, ¿cómo? Con diferentes entonces, características. Sí, claro. Tubo, ¿no? Sí. Entonces es un tema complicado. Bueno, denme oportunidad. Vamos a pedirles a los colegas que están en redes sociales que consideren el tercer Congreso Internacional para la Acreditación en el Sector Salud que está organizando la Entidad Mexicana de Acreditación. Y bueno, pues como grupo CCLAB vamos a estar en el stand 38. Así es que por allá nos vemos con todos estos temas. De hecho, vamos a ver la posibilidad de transmitir desde ahí. Quien guste acercarse, pues para que sea entrevistado, para que salude a la familia, para que mande saludos a otro país que nos van a ver, pues ahí vamos a estar. Entonces, próximo 22 y 23 de agosto del 2019... en el World Trade Center, pues por ahí vamos a andar. Recuerden, están 38. Por ahí nos vemos y si tienen algo que aportar, siempre es bienvenido. ¿Cómo vamos con la pregunta? ¿Qué aspectos de la fase prerrealítica usted evalúa? Recepción de pacientes, 4%. Recepción de muestras, 15%. Toma de muestras, 8%. Ya bajó un poco. Y todas las anteriores, 73%. Bueno, pues así es como se va comportando la encuesta que le estamos haciendo. Listo. Entonces, Otros, en cuanto a recepción de muestras, pues igual también distractores para el personal, como mencionabas. Okay. Muchas veces quien recibe el paciente es quien recibe también la muestra. Entonces esos distractores, que utilicen guantes, pues cuando van a manipular estas muestras. Con respecto a la muestra, lo que mencionaron, pues de estos aspectos para aceptar o no la muestra, como si es una muestra insuficiente, teniendo en cuenta que también el personal debe estar capacitado para ello, y no solamente entonces le agrego otro poquito, sino que sean conscientes de eso. El transporte, como mencionaba Eric, si son sitios de toma de muestras y van a llegar a una central, entonces cómo lo van a transportar, no hay como sándwiches mal empacados, o el embalaje, muestras faltantes, entonces si me faltó porque fui a hospitalización y el paciente se estaba bañando, entonces si ya lo cargué o tengo las etiquetas pero la muestra no llegó, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo evaluar eso? Dar de baja cuando estás con esa etiqueta, ¿no? En la mano. Claro. Muestras coaguladas, hemolizadas, lipémicas.
el etiquetado incorrecto, por ejemplo, no sé, que en el tubo donde toman la muestra solo con un plumón pongan el número de la cama o de la habitación y luego tengan que ir a ponerle las etiquetas, si hay dificultad en eso, si hay errores, o sea, eso tendría que ser evaluado de alguna manera. Y como mencionaban ahorita, pues que haya un buen líder que sepa gestionarlo. O sea, si se están presentando muchos errores en esta parte, pues hay que hacer algo. Ya no lo podemos marcar. Y creo que tocaste un punto crucial, lo del liderazgo. Yo creo que ahorita lo hablamos. Vamos a ver, recuerden que ahora estamos en CC Lab Comunidad, para que por favor le den like, porque bueno, pues creo que con ese espacio va a haber más oportunidad de interactuar entre todos. Entonces, ahí les encargamos que le den like a CC Lab Espacio Comunidad. Bien, vemos nuevamente mensajes. Carmen Vázquez, buenas tardes a ustedes. Es importante tomarse el tiempo para explicar a los pacientes. Si le hablamos con términos técnicos, muchos no nos entenderán. Las indicaciones empleadas dependen del tipo de paciente que tengamos frente a nosotros. Tema muy interesante. Saludos desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. Ángel Ruiz, la supervisión a las personas en vez de la supervisión al proceso es gasto innecesario de recursos. Desafortunadamente estamos impedidos culturalmente. De hecho, sí, como bien se sabe, el enfoque de los sistemas de gestión y demás no es vigilar a las personas, sino a los procesos. Pero bueno, también se sabe que en el proceso, ¿quién es el responsable del proceso? Pues personas, ¿no? Entonces es inherente, es cierto, es vigilar al proceso, pero este proceso de atención al paciente está hecho por personas. Y pues bueno, es inherente el asunto. Y ahí, ¿no?, me daré cuenta si necesitan capacitación, si requieren, como mencionaba Ania, pues ser tenidas en cuenta. Sí, claro. Bueno, sí, sí, todo eso. Carmen Vázquez, a las indicaciones verbales hay que agregarles instructivos claros y sencillos, por lo menos esto nos ayuda a minimizar errores. Pues sí, por escrito, ¿no? Claro. Lo que no está escrito, pues, ¿quién lo va a seguir? Sí. Si no se acuerdan. Muy bien, bueno, recuerden que tenemos diplomado de hematología diagnóstica. El inicio es 16 y 17 de agosto. Es presencial en línea, queda grabado por si alguien en esa ocasión no puede, en alguna de las fechas que tenemos establecidas, se queda grabado, posteriormente lo pueden revisar. Es teórico práctico, el maestro Burelo les enseña a hacer sus tinciones, a hacer colorantes, revisan todo el tiempo pues laminillas de referencia. Y bueno, pues la verdad es que el maestro sabe todo esto de primera mano, es experto en ello, entonces los esperamos al diplomado de hematología diagnóstica. 16 y 17 de agosto, si quieren informes en cursos y diplomados @cc-mediolab.com.mx, ahí lo pueden tener. Xochitl Mendoza, en donde yo trabajo, retenemos las muestras para que no le saquen el coágulo. Interesante. Ok. Rosario Vázquez, elaborar un manual de toma de muestras e impartir capacitación continua al personal paramédico y médico. Ese es otro tema. Un tema crítico. Ahí tú conoces mucho, amigo. ¿Qué onda con eso? Bueno, no sé si mucho, pero sí he tenido experiencias adversas porque, digo, espero no herir susceptibilidades, pero ¿cómo voy a capacitar yo a un médico? ¿Cómo voy a osar decirle que hizo mal una toma? ¿No? Y eso no es, pues, algo, pues, que no existe, ¿no? Claro que hacen malas tomas. Claro que toman malas decisiones en un momento. Claro que quieren que una gasometría que fue tomada hace mucho tiempo, que se trajo jugando, que no viene en refrigeración, sea tomada porque solamente quieren ver parámetros X, ¿no? O sea, no es posible, es una mala toma, no es factible. El riesgo de emitir un resultado y que alguien más lo considere como verdadero o confiable es muy grande. Y eso nos pega, ¿no? Todos los laboratorios que están certificados tienen ya su gestión de riesgos y seguramente tienen por ahí un tema parecido, ¿no? Pues la mala toma de muestra, ¿no? Entonces, si es necesario, si es muy trascendente poder lograr tener esa comunicación con el equipo, pues el cuerpo médico o paramédico, pero bueno, viene un poquito esa soberbia que tiene, ¿no? De traer el estetoscopio todo el día colgado, hasta en el comedor, la bata, en el comedor, en la calle, en todos lados, y no darse cuenta de que hay que se cometen errores, pues. Una muestra, un paciente que tiene algún problema contagioso, lo atienden, le toman, le hacen, y con la misma bata van al comedor, pues digo,
Sí. ¿Incluirá esta parte de los médicos a las enfermeras? Porque que trabajan realmente a la par. A la par, sí, yo pienso que sí, que tiene que haber por ahí alguna restricción con respecto a las buenas prácticas para una toma. Suele suceder que cuando alguien rechaza una toma que es inadecuada, se molestan, ¿no? Y crean un caos inmenso. Me estás negando el servicio. Cuando no se dan cuenta de que si ellos esperan que yo les dé, como laboratorio, un resultado fiable que pueda servir al paciente, exactamente, necesito también una muestra adecuada, ¿no? Sí, pues hasta ellos van a resultar confusos al momento de emitir un resultado irreal, pues. Pues ahí también tiene que ver, yo creo que la manera, bueno, si estoy recibiendo la mayoría de muestras que rechazo, vienen de urgencias, pues ver qué está pasando, ¿cierto? Y cómo me voy a acercar a ellos. Sí. Entonces yo creo que es idearse estrategias de cómo hacer para que no se sientan agredidos. Sí, claro. Pues porque hay formas, pero vaya, sí es cierto. Ya de entrada chocas con los egos y todo eso. Exacto, sí. Muy bien. Pues la otra parte, y ya que entramos en el tema de toma de muestra, también en toma de muestra hay que generar indicadores. ¿Cómo cuáles, Yura? ¿Cuáles son los que podríamos proponer? Bueno, tenemos, si saludamos al paciente o somos amables con él, si nos presentamos aseados, con bata limpia, en buen estado, uñas limpias, cortas, las mujeres sin esmaltes, si portamos un gafete de identificación. Con este tema del gafete me acuerdo de un caso que me platicaban, y es, ay, es que ese tema del gafete o de presentarse, uno no sabe si es bueno o malo. Porque una vez llegó una paciente acá a que la sangráramos y ya se sabía el nombre de otra persona que la había atendido previamente. Entonces, no sé, voy a poner un nombre, Claudia. Ay, señorita, cuidado cómo me va a picar. Porque es que la señorita Claudia la otra vez no supo tomarme la muestra. Entonces, claro, eso lo ventiló, nuestra jefe se dio cuenta y a Claudia la sancionaron. Pues le levantaron como un castigo o algo así. Entonces, no sé qué tan bueno sea eso. Pero pues es necesario, ¿cierto? Presentarse y decirle al paciente qué le voy a hacer en ese espacio. Es una manera, pues. Ahora, seguramente Claudia debió tomarlo, pues sí, es un área de oportunidad. O sea, sí, gracias a que no quiero que me llamen la atención, además oculto las cosas, pues hasta puede ser peor, ¿no? Entonces yo creo que a veces está en cómo tomamos las cosas. Exacto. Y esto que acabas de decir, yo creo que ocurre en todas las áreas, que nos gusta ocultar la información y solo mostrar lo que es bueno. Lo que me salió mal, mejor lo oculto, mejor no registro. Entonces, si hice mala toma, mejor no digo nada. Como el paciente no va a decir nada, pues entonces mejor ni le movemos. Y si no, ¿cómo mejoramos? Ya, pues sí, es todo un tema. ¿Qué más? El área de trabajo, o sea, el cubículo que esté limpio, ordenado. El descansabrazos, si lo limpio o no entre paciente y paciente, igual que el torniquete, evaluábamos hace 8 días que si son torniquetes de látex, pues se deberían desinfectar entre paciente y paciente, el material de trabajo que esté completo y no que al momento de sangrar, ¡ay, me falta un tubo amarillo! Y informarle del procedimiento que le voy a realizar pues al paciente, verificar la identidad. Y como lo mencionaba la guía, la GP41, con preguntas abiertas, no darles la respuesta para que responda sí o no, sino nombre completo, fecha de nacimiento, verificar los estudios que se van a realizar, verificar que el paciente cumple con las condiciones para realizar la flebotomía, preguntar si toma algún medicamento, algún anticoagulante. Seleccionar los tubos requeridos según la solicitud antes de picar al paciente, colocar correctamente la etiqueta correspondiente a cada tubo, utilizar equipos de protección personal como el bata, guantes, tapabocas, verificar visualmente el brazo y el sitio de la flebotomía, hacer una asepsia pues adecuada. ¿Qué más? Así voy a hacer doble punción durante esa flebotomía, pues también, o hay un evento adverso, si también lo registrar, ¿no? Lo registro, ¿no? Pues estas son algunos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Como bien dijo Vania,
se escuchan muchos, deben tomar los que sean representativos, sí, los que de alguna forma les sirva a ustedes para tomar decisiones. Quisimos como que enumerar lo que la guía GP41 pide, que se tenga cuidado, pero en esencia yo creo que se pueden resumir como ustedes lo crean conveniente, mientras les sirva para algo y tomen decisiones, con eso es suficiente, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que cada laboratorio debería pues tener esa consideración. Muy bien, con respecto a la pregunta, ¿qué aspectos de la fase preanalítica evalúan? Recepción del paciente, 3%, recepción de muestras, 14%, toma de muestras, 7%, todas las anteriores, 76%. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, pues eso nos va a ayudar bastante. Bueno, también tenemos una noticia y en esta ocasión fue bastante interesante lo que encontramos. Porque bueno, pues algunos aspectos son incluso de riesgo mundial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos, Yura, en eso? Bueno, la noticia se llama "Considerar la raza y etnicidad del paciente influye en su sobrevida". Entonces, esta es una noticia del 8 de julio y fue una publicación que hizo el doctor Tristan Flatt durante el 25º Congreso Internacional de Oncohematología Pediátrica en Acapulco, México. Entonces, él lo que hizo fue compartir su experiencia y las recomendaciones en el trabajo con pacientes de la cultura hispano-mexicana. Dice que un paciente es más que un conjunto de síntomas, es una persona con una etnicidad y raza específicas que influirán tanto en su propensión a enfermar y en reaccionar a los fármacos como en la forma en que se buscará tratamiento. Hay que tomar en cuenta la raza, dice él, del paciente, porque se convierte en un asunto de vida o muerte cuando pacientes y doctores no logran comunicarse correctamente para encontrar un diagnóstico. Él pone un ejemplo acá, pues como muy claro, dice un ejemplo de esto y cómo se ve afectado su tratamiento por problemas culturales es la leucemia linfoblástica aguda infantil. Esta enfermedad oncológica es el cáncer más común en Estados Unidos y Latinoamérica, señaló el doctor. Sin embargo, es mucho más propensa a presentarse en niños hispanos, particularmente mexicanos, mientras que en Estados Unidos la incidencia de leucemia es de 25% entre todo el cáncer infantil y solo el 20% es de riesgo alto, mientras que en México representa 50% de todos los cánceres infantiles, de los cuales el 60% es de riesgo alto. Entonces ahí ya empieza como a mostrar estas diferencias y dice que en parte esa diferencia entre Estados Unidos y México se puede deber a variaciones de los marcadores genéticos como el marcador CRLF2 que está presente en 35% de los hispanos y solo en 7% de los niños de otras razas. Bueno, termina diciendo que los tratamientos son los mismos, la medicina es la misma. Entonces, ¿por qué sucede esto?, se pregunta el doctor. La respuesta es muy simple, por las barreras culturales. Es un verdadero problema, particularmente en un país donde 50% de los niños menores de un año es hijo de minorías y la mayoría es hispano-mexicano. O sea, al final, todas esas condiciones sociales, toda esa etnicidad es factor, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, detalles que a veces podrían no ser tomados en cuenta en cuanto a los tratamientos, porque mucho nos referimos a estandarizar, pero resulta que no a todo el paciente le está el mismo tratamiento, no a todos se les debe considerar como iguales, ¿no? Yo creo que hay varios factores que luego omitimos. Sí. Está interesante esa parte. Incluso mencionaba que habían enfermedades que se presentaban con una incidencia más alta en ciertos países, que también podía o tenía que ver las creencias, las tradiciones, que si me vacuno, no me vacuno. Hasta la comida. Sí. Es lo que iba a decir, que yo creo que ahora hay un auge importante de personas que piensan que porque no tomes leche, no comas aquello, no te va a dar. Pero no están, o están dejando a un lado eso, la etnicidad, la misma genética de la raza, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que hay muchos más factores predisponentes que solo la dieta, ¿no? Y sí, la moda es esa, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Ya no tomes leche, ahora toma orgánica o de
almendras o de no claro. sé qué otro ser vivo, pero ya no es eso, pues. Sí. Y ahí está claramente la explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Está interesante por cómo se rompen muchos tabúes alrededor de esto, ¿no? No sé, las investigaciones recientes hablan de cómo hemos caído en ciertos hábitos que de repente cuando los quieren tienen que decir, ah, caray, no pensé que fuera, ¿no? Sí. Y ahora la medicina, la investigación en general hace ver tantas cosas que, bueno, hemos estado haciendo mal desde hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. Y creo que teníamos otra noticia, ¿no? Ah, bueno, no sé si escucharon tú, Vania, sobre la emergencia internacional de salud que declaró la Organización Mundial de la Salud por el ébola. No. Ahora que fuiste a África, ¿no? Carajo, pues. Resulta que... El cual me ausentó de la radio. Ah, bueno. O sea, pero se fue caminando porque tardó mucho. Peligro, porque estamos cerca a Bania. Y si estuvo por allá... Ah, entonces espérame. Entonces... que la Organización Mundial de la Salud declare emergencia internacional, pues es el nivel más alto de alerta. Claro. Y lo ha utilizado en 5 ocasiones, esta sería la 5ª. Entonces, la epidemia de ébola ya se había presentado y devastó el sur, creo que fue, la parte occidental de África, entre 2014 y 2016 y mató a más de 11.000 personas e infectó a casi 29.000 en ese momento. Y en este momento, desde agosto del año pasado hasta la fecha, creo que se han presentado 29.000 casos, creo que 29.000, de los cuales 11.000 personas han muerto. No, como 2.000 y cacho, ¿no? Perdón, 2.500 casos y 1.700 personas han muerto desde agosto hasta la fecha. Yo le decía a Yurani cuando vimos esa noticia, y no estás de acuerdo conmigo, que de repente es falta de comunicación, porque yo vi en las noticias que eso lo mencionaron, pero hace poco. Incluso dijeron, se presentó el primer caso oficial de ébola. Pero eso fue hace una semana, cuando esto tiene desde el año pasado. Sí. Y entonces, como no te notifican a tu población susceptible, ¿por cuántas personas han ido a África y regresado de Estados Unidos, de acá, etcétera? Y a lo mejor no necesariamente mexicanos, pero sí gente que va a Estados Unidos y viaja a Latinoamérica de vacaciones, lo que sea. Han generado todo este vínculo de que ahora al ser cosmopolita el asunto, pues ya cualquiera se puede hacer infectar. Y no porque haya viajado, sino porque alguien se lo pasó. Porque estuviste en el aeropuerto. Ah, sí. Por ejemplo. Nada más, pues ahí cuántas razas convergen, pues. Sí, sí, entonces, sí, yo coincido contigo en esa parte de la comunicación, de tener, pues quitar un poquito el fútbol, perdón, pues okay. Sí, es una realidad, de no enterarnos tanto de que ganó uno u otro equipo, y yo creo que este sí es un evento crítico, porque a lo mejor yo estoy bien a gusto porque mi hijo viaja mucho por el trabajo, pero entonces es más susceptible a padecer algo así, a traerlo a la casa, ¿no? Entonces... Híjole. Sí, sí. ¿Y bueno, mira, Labat Larvi, que saludos desde el norte de África, él seguramente sabe de esto. Labat, dinos, saludos, dinos Labat. Esta realidad, salud. Si realmente está ocurriendo así las cosas, porque también es otra. Sí. Luego las noticias son sensacionalistas, también sí. Esa es otra cosa. Sí, sí, sí. Labat, tú que andas por ahí, dinos, ¿realmente es así sí, el asunto? Ayúdanos. Sí, claro, porque si es una noticia de emergencia mundial... Entonces no está tan fácil el asunto, ¿no? Sí, pues no he ido a África, ¿cierto? Pero entonces dice que estos casos... No, que la verdad nos invite, pues. Sí. Hagamos la radio desde dice allá, que ¿no? está en el norte de África y pues dice que estos casos registrados se han presentado en la República Democrática de Congo, que está como en la frontera con Uganda y, bueno, no sé... No, pues ya no vamos. Las vacaciones que queríamos hacer nos... El safari que queríamos hacer. Cancelamos, lo sentimos mucho. Sí. Muy bien, en WhatsApp, Laura nos mandaba saludos, muchas gracias, Laura. Y bueno, recuerden que tenemos... ¿Ya se fue a Mérida? ¿Ya se fue a Mérida? Ya vive en Mérida. ¿En serio? Sí. Ay, Laurita, pues entonces con mayor razón, ahora invítanos. En lugar de ir a África, mejor nos vamos a Mérida. Sí, pues, sí. No, pues ya está, mejor. Aparte es una de las ciudades más seguras, dicen. ¿No? Inconscientes. Bueno, yo platiqué con una amiga en común, la conoces, Auri. Y muchas cosas innovadoras y que no te crees, ¿no? En realidad que no te crees. Que existieran en el país. Sí. Pero, y en esa ciudad ocurre. Bastante, sí. Pues vamos, ¿no? Pues Auri, que nos diga. Manifiéstate, Auri, por favor. Entre ellas, pues, el lechón al horno. Ah, buenísimo. Comida.
Ya está. La BAT ya nos está escribiendo. Mira, la verdad es que es un tema preocupante. Ah, wow. Mira. Entonces, vaya, sí no es una noticia del mundo mundial, nada más sensacionalista, sino que sí es un tema importante. La BAT, pues, si nos puedes compartir en redes sociales algo que no se conozca aquí, porque la noticia es relativamente corta. Nada más sí. Habla de que es este problema, pero hasta ahí, ¿no? Que requieren mucho dinero, pues, para sí, claro, casos, tratamiento, seguimiento. Sí, claro. Lo que mencionan, y pues sí, que de verdad es preocupante. Ya está. Muy bien. Bueno, recuerden que tenemos cursos en línea para que, por favor, se inscriban. Ya los tenemos disponibles. Por ejemplo, el de herramientas y estadísticas básicas aplicadas al proceso de laboratorio. Mira. Gestión de recurso humano y su evaluación. Verificación de procedimientos de examen cuantitativo según la guía del CENAM, esto preparándoles para la acreditación. Revisión de la norma ISO 9001, versión 2015, para quien guste certificarse y no acreditarse, bueno, pues ahí está. Estadística fundamental aplicada al proceso de laboratorio con un enfoque al error total, también les puede servir. Cómo elegir las reglas de Wesgar usando las gráficas de función de poder. También recuerden que ya hay esquemas en donde están las reglas Sigma-Wesgar, que bueno, pues facilitan mucho su elección, ¿no? Recomendaciones de la guía de CLSI, precisamente hablando del tema que ahorita estamos tocando, la guía de CLSI GP41 edición 7, que bueno, pues todos estos cursos son totalmente en línea, 24/7, porque lo pueden tomar en una noche en la que la fiesta no funcionó y lo regresaron, pues échese un cursito, ¿no? O que no tuviste con quién salir, o te dejó el novio, estás deprimido, échate un cursito, pues total, no pasa nada. Y tenemos cursos presenciales en Puebla. ¿Cuáles vas, Yura? Tú eres la responsable de eso. Sí, es de auditores internos. Estamos en el de control de la calidad aplicado a química clínica, y después de ese viene el de gestión de riesgos aplicado a procesos del laboratorio. Y terminamos igual con control de la calidad, pero con muchos ejemplos y casos puntuales, pero en inmunología. Ya está. Los informes son en qué cursos y diplomados @cc-mediolab.com.mx. Y son baratos. Tus cursos son baratos. Super. Tú estás, pero dándolo todo. Para que aprendan bastante. Eso es todo. Ya está. Bueno, la BAT nos sigue escribiendo. De verdad lo agradecemos mucho, la BAT. Y con el tema de Copa Africana, más todavía. Pero afortunadamente aquí en Argelia no se ha visto casos todavía. Uy, qué bueno, pero vaya. Tú que estás por allá, pues cuidarse y estar informados, ¿no? Porque sí, es más fácil viajar dentro del mismo continente. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues es bastante interesante la forma en la que todo esto se da, y nosotros estamos en el área de la salud, pues es relevante el dar información certera, y pues bueno, si viene de primera mano de la BAT, pues ya mejor todavía, ¿no? Muy bien, efemérides. Hoy hace 146 años sufrió la 4T desde entonces, porque en 1872 muere Benito Juárez en la Ciudad de México. Pues bueno, hay luto. Ay, en todo ello. No, encontraste algo como de Mandela. Yo había escuchado algo de Mandela también. Que él estuvo en prisión no sé cuántos años. Ah, sí, como más de 20, más de 30. ¿Puedes repetir la noticia? Que el 18 de julio, creo que de 1990. No es inventar algo. Yo. No, no estoy inventando. Ella estuvo ahí. Lo saludaba desde afuera de la prisión. Obvio. Estaba esperando cuando él salió. Bueno, pues igual si la encuentran. Para dentro de otro día les cuento. Ya está. Muy bien. ¿Cómo va lo de la pregunta? Vamos a ver qué es lo que tenemos después de que les hicimos la pregunta: ¿qué aspectos de la fase preanalítica evalúan? Recuerden que la recepción de pacientes tiene, por supuesto, que evaluarse, la recepción de muestras también, la toma de muestras también, o todas las anteriores. Sí, en realidad yo creo que es un todo. Eso, o sea, exacto, y es lo que la encuesta nos dice. La pregunta me parece que está muy bien enfocada, porque es un tanto... con jiribilla, como dicen por ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente yo en el laboratorio, ¿qué pienso que es lo mejor? Lo mejor es todo. Sí, claro. Y además es un proceso único, sí, ¿no? Unidireccional, bien definido. Cualquier laboratorio certificado tiene bien definidas entradas y salidas para cada subproceso. Sí, claro. Entonces, no hay de otra. Tenemos que rifarnos ahí a todo. El físico con todo. Claro. Entonces, sí. Bueno, las respuestas que tuvimos, 3% para recepción de pacientes, 14% para recepción de muestras, 7% para toma de muestras y 76% todos, que es lo que decíamos, ¿no? Ahora, dejamos por ahí un tema, pero creo que vale la pena tocarlo,
acerca del liderazgo en esta etapa. Estamos pensando en que hay mucha interacción entre las personas. Estamos pensando en que hay una interacción entre diferentes disciplinas, diferente formación, porque hay recepcionistas, hay enfermeras, hay médicos, hay químicos, hay técnicos, y todos ellos confluyen curiosamente en esta área, bueno, incluyendo al paciente, con sus diferentes niveles académicos, socioeconómicos y demás culturales. ¿Qué tan importante es el liderazgo en esta área? ¿Qué piensan? Es crítico. No es un área compleja en el sentido del tamaño, en el sentido quizá del proceso, porque es claro, es único, pero sí en el sentido de cubrir o tratar de cubrir todo eso. Es difícil, sin duda, pero de que es posible, es posible. Entonces, los indicadores en esa etapa son los que nos van a ayudar a medir. Pero bueno, ya platicábamos de eso, hay que tomarlos en cuenta para tomar decisiones. O sea, no sé, no, la verdad es que sí es un poquito complicado el tema, porque yo diría, bueno, pues, perdón, tú decidiste tomar las riendas del área, tú lo aceptaste, pues, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Y entonces sí tomar las indicaciones o compartir las indicaciones, porque pienso que también es un tema crítico de comunicación, ¿no? Sí, claro. ¿En qué momento tú le estás informando a tal lo que debe hacer? ¿En qué momento tú estás ajustando esto para que se conozca? Ahora están los medios electrónicos, WhatsApp, pues haces un grupo con todo tu equipo y pa. Muchas herramientas hay, pues. O sea, pensaré que no hay pretexto. Sí, claro, muy bien. Y incluso con ese tema de liderazgo nos comentaba alguien que tiene que hacer uno hasta el papel de psicólogo o de psicóloga, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que mencionabas, las personas que se enfrentan a los pacientes y que reciben un montón de pacientes, el nivel de estrés que pudiera tener, aparte de los problemas que tienen en su casa, de si se separaron, de si su hijo está enfermo, o sea, un montón de situaciones, y que no somos personas, pues como en la casa somos uno y en el trabajo otros, están estas frases como de cajón que dicen, pues los problemas te quedan en la casa y en el trabajo tienes que trabajar, pero eso no es así, ¿cierto? O sea, somos seres integrales. Pienso que sí debe ser así. Creo pues, que va a ser un tema polémico ese. No, sí, yo sí pienso que debe ser así, porque, no, porque ¿cómo vas a lograr tú que estén bien en tu casa si tú no estás bien y no sales adelante en tu trabajo? Entonces yo pienso que esa parte sí debe separarse. Ah, no, bueno, debería. Todos tenemos problemas y sí, todos llegamos ahí al trabajo, somnolientos porque no dormimos, enojados porque nos peleamos con alguien, preocupados bueno, porque en el camino te asaltaron, llegaste tarde. Pero llegas ahí y ni modo, tienes que quitarte la máscara de pero sufrido, no de dolido, de este dejado, ¿no? Y ponerte la máscara de soy líder. Sí, claro. Sí, porque pero, ese es tu trabajo. Exacto, claro. Nos decía esta persona. Uno creería que debería ser así y uno como líder tiene que hacerlo, pero identificas que alguien está como bajito de nota y uno dice, pues bueno, ¿y por qué no deja esos problemas afuera y aquí estamos chambeando? Ah, y bueno, te acercas y se ponen a llorar, ¿cierto? Bueno, a mí me ha tocado, a mí me, eso es lo que te iba a decir, a mí me ha tocado esa catarsis, ¿no? De decirle a alguien, oye, ¿qué pasa? ¿Qué traes? Ajá. ¿Qué traes así? De, ¿qué traes? ¿O qué llegan, traes acá? Se sientan enfrente de ti, a llorar, se te quedan viendo y lloran. Sí, sí es cierto. Entonces, bueno, hay mucho que considerar. Y bueno, Yurani tenía toda la razón, tiene un punto más, porque... ¿qué? A ver, Yurani, tú léelo. Hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela y acá ya lo encontré. La declaración que proclamó... No, mentiras, ese no. Sí, que... Les dije. Les dije que era eso, pero... No. Que esto lo declaró la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, desde el 2010. Ok, porque es un natalicio, ¿no? 18 de julio, ¿de qué año? De 1918. Ah, pues puros ochos. ¿Ayer? Bueno, ayer, ya está. El punto es este, después de todos estos indicadores, ya para cerrar el programa, todos estos indicadores se tienen que convertir en una herramienta y algo que nosotros proponemos y de lo cual nosotros incluso damos asesorías para quien guste, por cierto. Todo esto lo convertimos a defectos por millón de oportunidades y lo podemos convertir a la medida sigma. Una vez que tengamos esta información en términos de medida sigma, va a ser mucho más fácil tomar decisiones. Obviamente, y totalmente de acuerdo con Vania,
ustedes tomen los indicadores que les convenga. No se llenen de información, de papeles, de cosas que no les va a dejar más que trabajo, trabajo, trabajo y los va a fastidiar. O sea, algo concreto, algo bien definido, pero nosotros proponemos que eso lo conviertan a defectos por millón de oportunidades y lo conviertan a medida sigma, podría ser muy útil. Sí, se toman decisiones más claras, más precisas. Más concretas. Así es. Muy bien, pues prácticamente cerramos con esto el programa. De verdad ha sido muy, muy interesante la forma en la que hemos interactuado. Les agradecemos mucho a todos los que nos mandaron saludos, a todos los que participaron. Los que no, que sabemos que luego también participan muy a su modo, porque luego los encontramos por ahí en el camino, que también nos aportan sus ideas. Sí. Muchas gracias a todos. El próximo 25 de julio, el tema será adecuaciones de la muestra previo a su análisis. Este va a ser otro tema bastante interesante porque, bueno, pues hay mucho, mucho que considerar ahí. Y bueno, pues finalmente, lancemos el último mensaje acerca de indicadores. Vania, un mensaje final para que esto sea, pues no sé, concretando nuestras ideas. Úsalos. Así de sencillo. Yura, un último mensaje. Bueno, yo pienso que no solamente el líder del laboratorio, sino todo el personal debe saber y ser consciente que sí, los indicadores son útiles si se usan adecuadamente, pero que esto vaya acompañado de un nivel de conciencia del trabajo que estoy realizando, del trabajo que hago por el paciente y para el paciente, y que, como lo comentamos, pues finalmente tener una muestra de calidad es emitir un resultado de calidad también. Buenísimo, pues ya está. Pues esa es nuestra aportación en este tema. Esperamos que les haya sido de utilidad la información. Hay muchos documentos que pudieran abordar para todo esto, entre ellos la guía de CLSI, la GP41 edición 7, pero también está el documento europeo que les puede servir, ese es gratuito. Y bueno, en el blog anterior lo compartimos, les mandamos, para los que no han entrado al blog, entren, ahí está ese documento que les puede servir. La GP41 no se las podemos compartir porque tiene derechos de autor, entonces ante eso no se puede, pero sí las otras guías que están disponibles, incluso ya está en español para que no sufran con la traducción. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Recuerden que estamos con muchos cursos diplomados y nos vemos en el tercer Congreso Internacional para la Acreditación. En el stand 38, ahí va a estar Yurani atendiéndoles y otros colegas. Yo también vamos a andar visitando las conferencias, pero también en el stand. Y bueno, pues los esperamos por allá. Les vamos a dar sorpresas. Oscar, vas a estar dando besitos. También pues piquitos. Caso, la cosa era que fuera. Eso ya no. No, perdón. Nos arrepentimos. Ya no va a dar besitos. Está bien. Ya está. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Recuerda que Radio Sacelab eres tú. Muchas gracias. Saludos a Perú y Argelia. Ah, sí, claro. Saludos. Gracias.